La playa El Tunco es sinónimo de sol, mar y vida nocturna. Un lugar que se ha convertido en el destino perfecto para los que buscan diversión en un ambiente bohemio y relajado. Las playas con las olas más atractivas para los surfistas nacionales y extranjeros y de fácil acceso a tan solo 35 kilómetros de San Salvador y a 35 kilómetros del aeropuerto. En este video les mostraremos un poco de lo que puede ofrecernos esta joya escondida de nuestro bello país. Hola Wikis, yo soy David Serpas. Hola Wikis, yo soy Brenda. Y esto es Wikisibar y nos hemos venido aquí a la playa El Tunco. Bueno, pueden ver, ¿verdad?, que estamos rodeados de negocios, hay bastante comercio. Sí, vamos llegando y voy empezando a ver que hay entre pupusería, comedores, restaurantes. Vamos a ir caminando, voy a mostrar aquí, ¿verdad?, para que vean cómo es este sendero de comercio. Y allá al fondo se mira el mar. Es una vista espectacular, como un pueblito playero se ha convertido básicamente en la sede del surf. Es muy recomendable andar un bloqueador solar, unos lentecitos y bueno, yo aquí también ando una gorra pues para evitar quemaduras en la cara también. Yo me traje una gorrita, ¿y tú, Brenda? Yo también, pero ahorita como que... Acabamos de llegar, ¿verdad? Sí, ya. Vamos ya a recibir un poquito de calor, nos vamos a adaptar y posteriormente ya vamos a utilizar las herramientas que andamos necesarias para protegernos de cualquier quemadura solar. A ustedes sí se les olvida, digamos, que es el traje de baño, una calzoneta. No se preocupen porque aquí veo por todos lados para gustos y colores. Así que, eso es cierto. Si se les olvida, pues un traje de baño, una calzoneta. Aquí hay bastante comercio para rapidito, ¿verdad? Si es posible comprar hasta flotadores. Así que olvídese que si no viene preparado, pues aquí lo preparan para bañarse. Bueno, aquí hay de todo, de comer, desde minutas hasta platos bien exóticos. Miren nada más, ya se está viendo el mar y la famosa roca de El Tunco. La podemos ver. ¡Wow! Ahí está la famosa roca del Tunco, miren. Ya llegamos. Y las playas están, bueno, vacías prácticamente. Así que tenemos, Brenda, prácticamente la playa para nosotros solos. Y empezar a ver cada detalle, a disfrutar cada cosa que nos ofrece este lugar. Esta es la famosa formación rocosa, que le llaman, que es en forma de tunco o cerdo, como le llamamos nosotros aquí en El Salvador. Dicen que está como patitas arriba, otros dicen que está de lado. Así que, así como ustedes, no sé cómo lo verían si ustedes estuvieran acá, yo lo veo como patitas arriba. Bueno, yo les voy a dejar una imagen, se la voy a pasar a nuestro editor para que la ponga, de cómo me imagino yo el tunco. Y más o menos para que ustedes vayan entendiendo por qué le dicen así, ¿verdad? O sea, la idea de cómo me lo imagino yo. Otra cosa muy importante, que acá, este lugar está a 8 kilómetros del Puerto de la Libertad, está bastante cerca, y a 35 kilómetros de si ustedes vienen de San Salvador para acá. Vamos a ver qué más nos ofrece esta aventura, pendientes de todo el video porque vienen bastantes cosas. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal estuvo las vacaciones? ¿Hubo bastante afluencia acá? Sí, hubo
más o menos estuvo bonito comparado a otras épocas, ha estado mejor. ¿Ha estado mejor este día? Ah, qué bueno. ¿Se llenó bastante? Sí, todo el día de ayer, el sábado. Ah, ok. Posiblemente se deba a la... a que la gente ya le extrañaba la playa por la pandemia, quizás. La reapertura, vamos. Claro, la gente se dejó venir todas por estos días. Sí, es cierto. Tiene que no vaya, digamos, no vayan a ver más casos de todo. Hoteles, hostales, más o menos el precio de ellos andan en $30, $35, $50, dependiendo cómo sea el lugar. Más allá, ¿verdad? Casi que la entrada de aquí de la playa, ¿verdad? Por allá está el sector donde está la mayoría de platillos baratos, ¿verdad? $3, $2.50 de dólar. Platillos como carne, pollo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? También algunos camaroncitos, un poco de mariscos. Pero entre más se va acercando, por ejemplo, a lugares así como acá, el costado de acá, ¿verdad? O a la orilla de la playa, ya los precios sí aumentan. Los platillos de carne, de pollo, de camarones, de pescado, andan entre los $10, $15. Primero, está ubicado, ¿verdad?, más cerca de la playa, y segundo, de que, como decíamos anteriormente con Brenda, que la mayoría de las personas que consumen aquí son turistas extranjeros. Es más, hoy que es lunes y que ha habido muy poca afluencia de personas, nos hemos dado cuenta de que pues hay más turistas extranjeros que incluso salvadoreños mismos. También los locales son un poquito más extravagantes. Allá los negocios son mucho más reducidos, y acá los locales, pues los negocios, los restaurantes son mucho más extravagantes. Hay luces, mesas y piscinas en cada local. Bueno, Wikis, estamos en el malecón de la playa El Tunco. Me ha encantado este lugar, se los recomiendo para su próxima aventura.